los días a este seminario de filosofía y videojuegos, filosofía en el que vamos a leer el libro de videojuegos y lenguajes en el que estamos trabajando y en el que estamos leyendo. Estaba leyendo por allá la palabra filosofía. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio. La semana pasada, como lo habíamos dicho, tuvimos una pausa en el seminario. Eso quiere decir que nos vamos a correr un poquito en el desarrollo. Y hoy vamos a estar con el quinto capítulo realmente del libro de filosofía y videojuegos y lenguaje. Vuelve y juega en el canal de filosofía y videojuegos. Y este capítulo, el capítulo quinto, es un capítulo muy sugerente que tiene por nombre Las mecánicas del trauma, pasado y performance en el diseño de videojuegos. Para explicarlo, hemos traído un juego que me gusta bastante. Este juego es el que estaba, digamos, el que aparecía en la portada de nuestra sesión, y es el videojuego que se llama 1979 Revolution. Sí, Black Friday, edición Black Friday. Bueno, ahí dice que tenemos oferta en Xbox. Y la idea de este juego es muy interesante. Quiero que miremos un par de escenarios, ¿sí? En el que nosotros, pues básicamente, vamos a tener que vivir algún tipo de experiencias, oye, más o menos complicadas, ¿no? El juego trata de la revolución iraní, que no hay que confundir con la primavera árabe o la revolución árabe, la revolución iraní que tuvo lugar en 1979, donde los ayatolás toman el poder después de que el Shah pierde el poder, el Shah, el gobierno anterior a los ayatolás, un gobierno pro-gringo, pro-estadounidense. En el contexto de la Guerra Fría, pues pasa lo que pasa usualmente: Estados Unidos no le presta demasiada atención a sus aliados alrededor del mundo, y pues terminan llevando, digamos, unas consecuencias muy complicadas por la presión de la Unión Soviética en su momento. Ello conlleva que los mismos iraníes, que son un pueblo tenaz, son un pueblo tremendo, son un pueblo de muchísimo coraje, son los herederos de los persas. Paréntesis, yo no tenía ni idea, ignorancia de todas partes, en todos lados hay, y nuestra tarea como filósofos es combatirla. No tenía ni idea, eso me enteré hace un par de años hablando justamente con una amiga iraní, que los iraníes no son árabes. Son dos tradiciones completamente distintas. De la misma manera que los aztecas no son incas, pues los persas no son árabes, ¿sí? Pese a que nosotros podemos decir, ah, pero es que vienen del mismo lado, pues al otro lado del mundo dicen, ah, pero es que eso es Latinoamérica, es lo mismo. Y pues no, aztecas y incas son completamente diferentes, persas y árabes son completamente distintos, ¿no? La tradición persa es la que hoy en día son, pues es Irán. Y bueno, ahí tenemos pues toda la tradición persa, ¿no? Las guerras médicas de los antiguos griegos nos contaron mucho de sus historias y de su mundo anterior. El contexto y las políticas iraníes fueron objeto de reciente noticia, precisamente por la muerte de una muchacha que llevaba mal el velo. La detuvo la policía de las buenas costumbres y pues parece que fue bastante golpeada en las comisarías. Bueno, parece, no, fue bastante golpeada la comisaría, de tal manera que terminó en coma. Dos días después murió, y eso está desatando una serie de manifestaciones y de revoluciones a nivel actual, a tal punto que, por ejemplo, en el primer partido del mundial, la selección de Irán decidió no cantar el himno de su país. Y hace dos días, en la rueda de prensa, en la previa al partido Irán-Estados Unidos, la rueda de prensa se tornó altísimamente política, más de la mano de los periodistas que de los jugadores, claramente, pero lo que revela pues una situación tensa en el mundo iraní. Los iraníes son gente increíble. Le repito, conocí a un par de personas hasta hace unos 4 o 5 años y me cambió un poco la concepción del país. Al final de cuentas, pues yo, como sudamericano, colombiano, heredero de un mundo gringo, pues al final de cuentas me alimento, pues la información que tengo usualmente es la de las noticias que a nosotros nos llegan, ¿no? Bien, el mundo iraní es muy sugerente. En este juego vamos a poder experimentar un par de cosas, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a poder experimentar, quiero que miremos esto, una cuestión inquietante que va a ser precisamente el tema de la tortura, lo cual pues hace eco precisamente a la cuestión del trauma, que es lo que vamos a mirar. Quiero que arranquemos un poco con este videojuego, quiero que arranquemos por acá, y a partir de ello
Pues entonces nosotros vamos a poder revisar y charlar un poquito de cosas, ¿no? Lo primero que quiero que miremos es esto, ¿no? El apartado de Gran Hermano. Entonces, bueno, voy a dejar acá, voy a callar un momentico para escuchar el audio. He's like a cockroach. Everyone tries to kill him, but he always finds a way to survive. He was the person who showed me the ropes here in Evan, back in the early days of resistance. A boss was a master of manipulation, and you all became his pawns. Bueno, acá tengo que escoger rápidamente entre opciones. Entonces le digo, dime más acerca de Abbas. Estamos fuera de contexto, simplemente entendamos un poco la escena, ¿no? Obviamente nosotros somos el personaje golpeado, nos están interrogando. Savak beat me, raped me, tortured. But they couldn't break me. You know why? Because you didn't care if you died? Because I didn't care if I lived. You know what I love about Evan? Is that you never know which ghost you're going to run into. Have you nothing to say to your brother? Hussein? Aradan? Reza? Reza, what are you doing here, Dadash? Hussein, what's going Dadash, on? Brother, look at me. That's no. enough. Tanto Hussein como Risa o Reza, sí, eran miembros de la resistencia, de la revolución, sí, que justamente pelearon contra el gobierno del Shah y luego, pues, establecieron la primera oposición contra el gobierno de los ayatolás, que, pues, el tirano siempre, el revolucionario ante la tiranía siempre tiende a volverse tirano, ¿no? Justamente porque, pues, es lo que aprendió, ejemplos ahí en la historia. Entonces acá tenemos el contexto, ¿sí? El contexto no es del todo claro, pero lo tenemos de alguna manera. Dos hermanos diferentes han sido capturados y pues obviamente van a ser torturados. Sí, bueno, uno ya está torturado y pues acá nos van a tratar de sacar información a partir de una tortura que pues, le van a practicar a nuestro hermano. En el desarrollo del juego uno se va familiarizando un poco más con personajes y con historias, entre ellos pues conoce un poco la relación. You already know the answer. Please. You have nothing to do with this. Yes or no. Reza, 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 tell him what he needs to know. Her name is Bibi Golestan, but you already know. Was she the one giving orders to Babak and your cousin Ali? It was the first time I met her. Have it your way. Please. I'm sorry. If you care for me, tell him. Was she involved with Ali? Were they lovers? No. Then she was with Babak. With Bobad. There's no place for a whore like her in heaven. God only takes the virtuous. You know nothing about her. Oh, so it was you. Your parents failed you. They taught you nothing about loyalty, and now your brother has to suffer for it. No! I'm sorry, Reza, Reza. And now, about this woman, Bibi. Tell me,
everything about Bibi. Every detail, Reza. Bien, ahí termina esta partida de, digamos, esta escena, este nivel. Es un juego bastante inquietante porque muestra un poco la brutalidad y pues todas las dificultades que nos lleva y que implica un poco pues, justamente los temas políticos, ¿no? Vamos a dejar nuestro juego un momentico ahí, vamos a arrancar propiamente con el tema del texto y pues para ello vamos a volver precisamente a nuestro libro. Entonces, en el libro, como lo habíamos dicho, ya hemos revisado 4 capítulos. En esta ocasión vamos a mirar el quinto, lo cual quiere decir que vamos justamente iniciando la segunda mitad del seminario. Recordemos que son 8 capítulos, entonces el capítulo quinto es el de hoy y más o menos estaremos hasta la primera semana de novenas, ¿sí? Por allá la semana del 10, del 14, del 20, ¿sí? Estaremos terminando nuestro seminario. Bien, las mecánicas del trauma, pasado y performance en los videojuegos. Traumas se dice de muchas maneras, tradicionalmente nosotros lo entendemos en un sentido muy psicológico. Nuestro queridísimo colega Germán Sosa Castañón va a insistir en que vale la pena tomarlo en un sentido colectivo, en un sentido plural, ¿sí? El trauma también se dice de la sociedad. Y precisamente uno de los ejemplos que va a poner es el ejemplo de pues 1979 Revolution. La tesis de él son muy sugerentes, es muy, muy sugerente y de hecho está en el título, un poco extraño, un poco raro, un poco críptica, pero ahí está, las mecánicas del trauma, pasado y performance en el diseño de videojuegos. El juego, el artículo trata básicamente de cómo los juegos pueden tratar los traumas en términos de traumas históricos, como por ejemplo una revolución que justamente terminó logrando aquello que no quería lograr, que era pues pasarse justamente al otro lado, en vez de tener más libertades ante el gobierno del Shah, perdió las libertades ante los gobiernos de los ayatolas. Sí, se cambió de régimen, pasamos en Irán de un régimen secular, digamos muy inclinado a los intereses estadounidenses por allá en la década de los 70, a un régimen teocrático pro-islámico, pero pues en el fondo el pueblo terminó viendo justamente una restricción de sus libertades por parte y parte, ¿sí? Censura de prensa había desde el gobierno, desde la época del Shah, luego también con los ayatolas, ¿sí? Quizás no había el tema de censura en términos de moda, o sea, de vestimenta como si la existe ahora, pero habían otro tipo de censuras, ¿no? Entonces es un poco la muestra, eso es un trauma, ¿no? Una revolución fallida resulta altamente traumática. Los unicornios y las hadas son al parecer más reales que el tesoro perdido de las revoluciones, pone como inicio del texto la cita de Hannah Arendt. Y luego, pues citando a Huysen, sí dice que no existe un espacio afuera de la cultura del mercado, sin importar qué tanto lo deseamos. Es decir, todo puede ser mercantilizable. Curiosas los epígrafes que selecciona el autor, pero vamos a mirar que tiene todo que ver con el texto, todo que ver. El autor va a insistir de manera muy enfática en lo siguiente: jugar con el pasado y vernoslas con el trauma del pasado puede desarrollar ciertas mecánicas en los videojuegos que son útiles para pensar videojuegos, ¿sí? O pensar en diseñar videojuegos que cuenten las historias, que se entiendan como memorias, todo este tipo de cosas que ya habíamos visto en un seminario anterior que nosotros habíamos hecho a propósito del libro de pasado interactivo que nosotros tenemos por acá. Acá está nuestro libro de pasado interactivo. Tenemos en el canal de filosofía y videojuegos, ¿sí? Todo un canal de destinado al seminario. Yo simplemente pues los invito a que nosotros le demos una mirada, ¿sí? Entonces, pues podríamos compartir de una vez el enlace por acá y mostrarlo. Ahí tenemos el pasado interactivo, tenemos pues todos los links, digamos, de las 6, creo que fueron 6, 7 sesiones que nos gastamos leyendo el libro, ¿sí?
Vale la pena que le echemos una mirada, pues como para completar, ya que este texto en particular pues tiene bastantes resonancias con él, ¿no? Bien, entonces arrancamos. Repito, la idea del autor es bastante sencilla y muy, muy sugerente. La tesis es la siguiente: existen mecánicas que sirven, mecánicas en el diseño del videojuego que sirven para pensar el pasado. Para pensar el pasado y que incluso hacen del videojuego un dispositivo, ¿sí?, de memoria. Listo, eso es como básicamente la discusión. Obviamente lo vamos a mirar de una manera compleja. El artículo no es tan exactamente corto, tiene alrededor de 30 páginas. Pero la tesis es supremamente clara y el autor la va a dejar claro en varias partes del texto, digamos una especie de marcas metatextuales, ¿no? El texto arranca reconociendo tres problemas conceptuales, ¿sí?, que dificultan un poco, digamos, justamente este trabajo. Uno, la ambigüedad del término juego. Dos, las nociones poco trabajadas en el desarrollo de juegos digitales. Y por último, concepciones simplistas de otros conceptos como experiencia, tiempo, conocimiento, violencia e incluso tendremos que decir pasado, ¿sí? En este ensayo, insiste el autor, me propongo establecer las complejidades que ya existen en los videojuegos en relación con el pasado, como ya lo he dicho anteriormente, pero esta vez desde el diseño. Es una perspectiva muy interesante porque no va a abordar la cuestión por el pasado en los videojuegos desde una perspectiva historiográfica, que es lo que hace nuestro colega Alberto Venegas Ramos en su libro Pasado Interactivo, ¿no?, que, del que ya hablamos ahorita en el seminario, sino que lo que va a hacer en el autor es justamente mirar cómo podemos pensar el pasado en términos de diseño de videojuegos. En términos de diseño de videojuegos, eso va a resultar básicamente a través de las mecánicas, no únicamente las historias también, pero vamos a mirar que existen como dos formas de entender los juegos en este sentido y que vamos a optar justamente por el diseño porque son los intereses. La tesis del texto es la siguiente: cuando un creador tiene una relación crítica con el pasado con el que va a trabajar y entiende la especificidad del juego como instrumento comunicativo, retórico, artístico y por lo tanto político, logra integrar en las bases mismas de su obra a través de las mecánicas y reglas un detonante de experiencias capaces de hacer resignificar un evento, disponiéndolo como una narración performativa. Vean ustedes, y lo acabamos de ver ahorita en el juego y es muy sugerente, una cuestión es jugar a ser torturado o a torturar en el marco de un contexto, digamos, de un contexto histórico que conocemos o desconocemos o que estamos conociendo mediante un videojuego, y la otra es torturar en el plano pues de una mecánica de juego, simple y llanamente pues como un desarrollo psicológico del personaje. Pongo acá el ejemplo, valdría la pena poner quizás el video ahí un poquito de fondo. Sí, el video de en el que Trevor en Grand Theft Auto 5, sí. En el que la escena en la que Trevor en GTA 5 pues establece una tortura y establece una tortura simple y llanamente porque puede hacerla. Sí, porque puede hacerla. ¿Sí? Nosotros ahí tenemos un poco como la imagen, ¿sí? Y vemos que Trevor pues está torturando a un personaje, están tratando de sacarle una información. Sí, uno en este momento es el torturador, no el torturado, ¿sí? Y entonces pues básicamente uno juega a eso, a electrocutarle las tetillas, ¿sí? O juega, vamos a ver más adelante, incluso pues como a sacar un diente y digamos todos mecanismos clásicos de la tortura, ¿no? No obstante, y esto es lo que llama la atención, ¿sí?, la práctica de la tortura, que es completamente censurable, ¿sí?, se puede establecer como mecánica de juego en varias direcciones. Acá es una mecánica de juego que básicamente desarrolla un personaje psicópata, ¿sí? De hecho, pues puede ser censurado justamente por lo mismo. Pero por otro lado, la tortura puede ser mantenida como una mecánica de juego en la cual nos cuentan historias, en la cual nos cuentan una historia, es decir, en la cual establecemos una relación con el pasado, ¿sí? Acá, de hecho, el énfasis está en la tortura. De hecho, no se sabe muy bien qué tipo de preguntas estamos teniendo. Simple y llanamente es brutalidad pura y dura,
sí, brutalidad pura y dura. Es decir, acá el trauma termina siendo no sociológico, no colectivo, sino termina siendo pues psicológico. Y en ese sentido, pues difícil, bueno, no difícilmente político, pero no en una primera instancia. Entre otras cosas, pues porque no hay demasiadas razones para ser torturado en este contexto. Vamos a dejar a Trevor ahí, sí, en nuestra escena de GTA, y vamos a volver sobre el libro. ¿Listo? Entonces, ya lo estamos mirando. En el libro nos dicen que cuando un creador de un videojuego establece una relación crítica con el pasado, tiene una lectura política, ¿sí? Logra integrar en las bases mismas de su obra a través de mecánicas y reglas un detonante de experiencias capaces de hacer resignificar un evento, disponiéndolo como una narración performativa. Y esto es completamente clave y altamente sugerente, ¿no? La idea es que un compromiso con el pasado, compromiso crítico, compromiso incluso político. Lo que pasa es que al decir compromiso político, nos surge la idea de algún tipo de propaganda política, ¿no? Además, porque usual desde el siglo XX lo descubrió, bueno, es un descubrimiento muy antiguo de hecho, pero el siglo XX fue quizás quien mejor lo explotó, y es hacer de la historia un arma política. Sí, repito, eso ha existido desde que los reyes han querido hacerse herederos de otras historias, sí, ya desde los mismos reyes de Roma, incluso antes de la República y mucho antes del Imperio. Pero lo interesante del siglo XX es cómo se masifica esto, cómo se masifica esto. Por ello, el autor insiste, el autor Germán Sosa, ¿qué se llama? Se me fue el apellido. Sí, Germán Sosa. Él insiste en la necesidad de una lectura y de una relación crítica con el pasado. Y esto se traduce en términos de mecánicas de juego que me permiten transformar, o mejor, me permiten crear una narración performativa, ¿no? Y él dice, bueno, en términos generales, cuando nosotros miramos cuál es la relación que tiene el pasado con el videojuego, nos vamos a dar cuenta que hay como tres grandes dimensiones. La primera dimensión es aquella que ve en el pasado un lugar de inspiración en el proceso creativo. Es decir, sí, el pasado es un setting. O sea, el pasado es pasado simple y llanamente porque se ve bonito, ¿sí? Nosotros podemos tener ahí muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la Florencia de Assassin's Creed 2, ¿sí? Que es bonita, ¿sí? Pues, es decir, obvio, tiene todas, podrá tener sus dificultades y demás, pero, oye, se ve bonita, y nosotros pasamos alrededor de la capilla, ¿sí? Vemos los distintos puentes, vemos las distintas, las personas. En su momento esto era un mundo supremamente vívido, ¿sí? Esto creo que está tomado de la versión de Assassin's Creed 2 vieja, antes de que hicieran la versión de Ezio. Pero bueno, nosotros lo tenemos. ¿Por qué Assassin's Creed 2 está situado en Florencia en este caso? Pues porque es un setting, es un decorado. Funciona, ¿sí? Funciona. Y funciona bastante bien, de hecho funciona genial, ¿sí? Y ahí nosotros lo tenemos, el domo, ¿sí? El domo, la torre, la catedral de Florencia. No, es genial, genial, es decir. Pero no hay una razón profunda en términos, digamos, de un compromiso con el pasado de por qué Assassin's Creed 2 está ambientado en Florencia. Me explico, hay otros Assassin's Creed, ¿sí? El 3 está ambientado en Estados Unidos, el 4 está un poco en el Caribe, el Unity está ambientado en la Revolución Francesa, el Odyssey está ambientado en el mundo griego. ¿Y por qué? Oye, pues porque nos están contando una historia, pero no es un compromiso real con situaciones, con traumas del pasado, sino que básicamente son formas de decorar una historia. Y lo hacen genial, lo hacen genial. Naturalmente hay críticas y todo es discutible, pero podemos decir que lo hace genial. Esa es la primera concepción de Assassin's Creed, bueno, en el que nosotros entendemos Assassin's Creed como un ejemplo de este pasado como setting. En segunda instancia, los videojuegos se relacionan con el pasado en términos de la expresión de un universo simbólico de quienes lo producen y de quienes lo usan, evidenciando formas de ver y de hacer. Entonces el juego se vuelve relevante por dos razones, ¿sí? Por un lado, como documento para entender el tiempo presente, y por otro, pensarlo como algo que tiende a la autoconciencia. Hay un juego, no me gusta porque soy colombiano,
Y no me gusta cuando se juega tradicionalmente con el tema del narcotráfico. Y no me gusta porque, pues, lo que para algunos es un juego, para nosotros fue una situación bastante complicada de vida, ¿sí? Es decir, yo nací en los 80, cuando yo era niño, se vivía todo el problema de Pablo Escobar, los carrobombas, los atentados. Hoy en día, digamos que hay muchas formas de caricaturizar todo este proceso. Pero bueno, hay un juego que tiene esta relación con el pasado, ¿sí? No es un juego propiamente colombiano, pero es gracias a la serie, al éxito de la serie de Narcos, que sale. Como juego es regulero, a mi juicio, no sé, obviamente pues también depende de los tipos de juegos. No está mal, ¿sí? Y pues nosotros vamos un poco como a jugar ahí. No obstante, es interesante porque es un juego que de una u otra forma sí reconoce la intervención del mundo, digamos, de toda la policía gringa, ¿sí? En el entorno de la Colombia de los años 80, la reconstrucción de las casas, de los escenarios es medianamente verosímil, obviamente no corresponde uno a uno con ningún escenario, pero es cierto, ciertos espacios, ¿sí? En Colombia se veían así, incluso todavía se ven así. Y tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con las formas con las que nosotros podemos entender una relación con el pasado, ¿sí? Pues que tiene que ver un poco con esto. Vamos a dejar nuestro juego de Narcos ahí corriendo y nosotros volvemos al último y tercer grado en relación con el pasado y la producción de juegos, donde tenemos lo que el autor va a llamar el diseñador consciente. Esta noción me acuerda muchísimo, no sé por qué, y la asocié todo el tiempo a la del intelectual orgánico, ¿sí? De Gramsci. La idea de Gramsci es que el intelectual no es una persona al margen de su realidad social, sino que está orgánicamente vinculado a ella y por ende necesita tomar partido, ¿sí? La idea del intelectual y del académico no es hacer análisis generales de coyuntura y de circunstancias, sino pues pensar, darse cuenta de dónde es que están, o sea, dónde está el valor de, y dónde vale la pena jugárnosla, y pues nos comprometemos con ello, ¿no? Gramsci era claramente de vincular al Partido Comunista. Eso obviamente en las lecturas actuales y en estos nuevos rancios dualismos entre comunista y capitalista, sí, se puede ver un poco extraño, pero la idea es sugerente. Creo que hoy en día está un poco caricaturizada, pero la idea tal como la propone Gramsci es interesante. El saber para la acción, en el fondo, es justamente la misma tesis del mundo moderno, ¿no? Y eso aplica tanto para los desarrollos técnicos, científicos y humanistas, como para el desarrollo intelectuales. Pasa en este caso lo mismo con los diseñadores. El diseñador consciente, ¿sí? Es aquel que entiende la relación entre el pasado y la producción de juegos, ¿sí? Hablar del pasado se vuelve el foco primordial del trabajo, pero no tal cual en el sentido de los historiadores. Y esto es clave, porque los videojuegos no quieren ser historia. En cierto caso pueden ser memoria, como lo dice el libro de pasado interactivo. Pero pues claramente vamos a hablar del pasado no en el sentido de los historiadores, sino en otro sentido. ¿En qué sentido? Podemos hablar de ello en un sentido, de hecho acá no lo van a decir, ¿sí? En términos de desenterrar la esfera política del pasado que continuamente se busca callar o ignorar por los estudios y grupos que consideran el diseño como algo inocuo, aquellos para quienes el entretenimiento continúa siendo una pérdida de tiempo y su producción mero conocimiento técnico. Es muy interesante porque tradicionalmente cuando uno piensa en diseño y más en diseño de videojuegos, pues no ve que haya un compromiso pues con la historia, con la memoria, con el pasado, con la política, incluso con valores culturales, con tradiciones humanas. No, el tema del diseño es eso, o se reduce a un conocimiento técnico de nada, es que yo sé manejar Unity, sé manejar la suite de Adobe o lo que sea, o se reduce básicamente a teoría del diseño. ¿Sí? De teoría del color, que todo eso es maravilloso, todo eso es maravilloso. Pero la idea del diseñador consciente es aquel que es capaz de pensar la historia desde el diseño, pensar el pasado desde el diseño. No como lo hacen los historiadores, no como lo hacemos los filósofos, no como lo hacen los literatos, sino como lo hacen los diseñadores. La idea es genial, la idea es genial, ¿sí? Y pues claramente pues, vamos a verla, ¿no? El juego donde esto se ve de mejor manera y lo acabamos de mostrar, pues es 1979 Revolution. Él va a hablar de otro juego que más adelante vamos a mirar rápidamente, que se llama Rememorit, del 2015. Es un juego que no he jugado, realmente. He visto un par de gameplays. Un juego sugerente, tiene unas mecánicas extrañas, pero
Y digo extrañas a las maneras tradicionales, pero justamente a través de sus mecánicas vamos a encontrar nuevas formas de relacionarnos con el pasado. Quiero poner rápidamente un ejemplo de este último grado de relación con el pasado. Y yo había puesto un video acá y se me había... Yo estaba disque leyendo acá y se me había olvidado poner que estamos en un video en YouTube. Sí, quiero poner el video que les estaba compartiendo en YouTube hace un ratico. Es el de Nova Mundi. ¿Sí? Nova Mundi es un juego colombiano que todavía está en desarrollo. Lo pueden comprar en preventa en Steam. Yo lo tengo. De hecho, en el canal hace un par de años hicimos un gameplay, un streaming con, pues digamos, si tuvimos la oportunidad de tener al autor ahí, en algún momento incluso hicimos la entrevista. Y el juego es muy sugerente. Vamos a quitarle acá los subtítulos automáticos para que sea un poco más legible. El juego es muy sugerente porque nosotros, ¿sí?, somos la... somos unos muiscas. Los muiscas son los indígenas que vivían en el territorio que hoy en día es Colombia, o bueno, que todavía viven en algunas partes. Y ellos básicamente estaban divididos y disociados en el momento en el que llegan los españoles. Entonces, el juego que al comienzo quería ser una especie de Age of Empires, en el cual pues llegan los españoles y nosotros teníamos que combatir con ellos, etcétera, acá tiene una transformación y el juego se vuelve básicamente el enemigo a vencer no son los españoles, obvio, hay que vencer españoles, o es parte del juego. El enemigo a vencer es la división entre los pueblos muiscas. ¿Sí? Y es una división que de una u otra forma permitió que la conquista se diera en la manera en la que se dio y que de una u otra forma subyace todavía a muchas de nuestras, digamos, perspectivas y coyunturas como pueblo, como sociedad. No porque sea una herencia indígena y no española, no, ni mucho menos, son resultados históricos. Repito, el juego tiene un compromiso con el pasado, ¿sí? Pero no para mostrarlo como lo presentan los historiadores. Uno diría, ay, no, es que Ramiriki no eran siete chozas. Pues sí, eventualmente no, y de hecho acá el mapeado se genera de manera procedural, tampoco tiene exactitud geográfica. Pero no obstante, la propuesta, ¿sí?, que está siendo diseñada por un equipo especializado, sí tiene un compromiso con el pasado. Y entonces acá nosotros podríamos hablar justamente de lo que sería un diseñador consciente. Un diseñador consciente, ¿listo? Vamos a dejar acá nuestro juego de... corriendo ahí atrás de fondo, el gameplay de Nova Mundi. Completamente recomendado por si lo quieren jugar algún día, ¿listo? Vamos entonces rápidamente al primer apartado. El capítulo va a estar dividido en tres apartados y luego en las conclusiones vamos a mirar de manera muy rápido cómo se desarrolla esta idea, ¿sí? Y es cómo pasamos del pasado como setting al pasado performativo, lo que el trauma exige. Podemos ver versiones del pasado como escenificación, hay videojuegos y juegos que lo presentan, The Landlord's Game lo presenta pues de una manera un poco esquemática, ¿sí? Y el autor nos va a insistir en que parecería que entre más lejano es el acontecimiento, resulta menos factible que este ejercicio de retrospección y prospección ocurra fuera de la academia. Debe existir un punto que comprometa al creador con lo que está retratando, ¿sí? Y aquí es donde podemos encontrar un lugar para hablar del trauma histórico. Él dice, vamos a alejarnos de la psicología, no porque tengamos nada contra la psicología, sino porque nos es más útil un acercamiento sociológico. Es decir, no vamos a mirar el trauma en términos únicamente individuales, que es la manera tradicional en la que nosotros entendemos un poco a partir de nuestros preconceptos y prejuicios la noción de trauma, sino vamos a entenderlo en términos colectivos. Hoy en día se habla, por ejemplo, cuando se habla de psicología social, una de las formas más elementales de expresarlo hace referencia precisamente a eso. Si la psicología la podemos entender nosotros como una disciplina de la salud orientada pues al bienestar de los individuos, la psicología social reconoce que las sociedades se enferman, ¿sí? Y en este sentido, pues la psicología social busca también trabajar por la salud de una sociedad. Naturalmente, ese es un desplazamiento más metafórico que categorial, pero es altamente ilustrativo. Nosotros podríamos pensarlo incluso en estos términos. Repito, acá no es que hayan problemas epistémicos entre psicología y sociología, simplemente es un criterio de utilidad, ¿sí? Y entonces, a partir de esta determinación, vamos a hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo el evento que se designa traumático es valorado, reconocido y resignificado por personas cuya realidad
dista de la experiencia abordada? ¿Puede el diseñador de juegos exhibir el trauma sin la necesidad de un relato que emule el acontecimiento? Sí, se puede. ¿Se puede exhibir un trauma sin emular un poco este tipo de acontecimientos? Son dos preguntas muy lúcidas, son dos preguntas muy, muy lúcidas. Y yo creo que vale la pena que nosotros lo tengamos acá en cuenta. Tenemos una pregunta acá en el chat de Lisana 252525. Hola Lisana, no, qué pena, hasta ahora me sale la notificación. Dice, ¿qué libros de utilitarismo recomiendas? Oye, pues hay distintos libros de utilitarismo y dependiendo de la perspectiva que nosotros querramos, ¿no? Naturalmente, el libro más obvio y consecuente pues es el utilitarismo de John Stuart Mill, ¿sí? Que es como el referente. No obstante, a mí me gusta mucho el... No sé si lo tenga acá a la mano, creo que no, pero de pronto tenga el... es un libro que está en inglés, que es el... Cambridge Companion, ¿sí? del utilitarismo, que es este. Alguna vez cuando estuve haciendo trabajos de utilitarismo lo trabajé y lo estuve revisando y me gustó bastante. The Cambridge Companion to Utilitarism. Es un texto muy sugerente, tiene recopilación de bastantes autores sobre el tema. Ya tiene sus años, 2014, bueno, no tantos, tiene unos 8 años, todavía podríamos considerarlos dentro de la ventana de observación. Y hay varios artículos muy sugerentes, ¿no? Entonces, el utilitarismo antes de Bentham, Bentham y el utilitarismo en los comienzos del mundo moderno, Mill y el utilitarismo de mediados del siglo XIX, el utilitarismo en el siglo XX. Y a mí hubo uno que me gustó mucho, que es este. Subjective Theories of Well-Being. Sí, o sea, como teorías subjetivas del estar bien o del bienestar. Es un texto que tiene más o menos 20 páginas, de Chris Hitwood. Recuerdo que en su momento pues lo trabajé y lo leí. Y pues es algo que me gusta. No es mi fuerte el utilitarismo, claramente. Sí, son textos que, pues, digamos, en mi tradición filosófica conozco y he trabajado. Pero, oye, pues en español habría que mirar, ¿sabes? No soy muy conocedor de teorías del utilitarismo en español. Pero bueno, ahí te dejo la referencia. Si te interesa, pues podemos copiar la dirección para que le des una mirada, ¿sí? Creo que obviamente ahí te venden los Cambridge Companion. Creo que hay sitios donde los puedes conseguir de manera gratuita, ¿sí? Incluso muy seguramente hay páginas dentro de las universidades que permiten accederlo. Si no lo consigues, me escribes. Yo creo que lo tengo, pero no tengo mi disco duro acá a la mano. Entonces, cualquier cosa, me escribes, me dejas un mensaje ahí en el canal de YouTube o donde quieras y pues nada, lo podemos charlar. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar esto aquí. Y bueno, ya habiendo respondido la pregunta, volvemos un poco sobre el texto. Las preguntas, decíamos, son muy lúcidas, ¿no? Las preguntas que nos hace el autor, ¿cómo el evento que se designa traumático es valorado, reconocido y resignificado por personas cuya realidad dista de esta experiencia? ¿Cómo podemos nosotros, como extranjeros, occidentales, colombianos, latinos, etcétera, jugar un juego iraní que cuenta traumas iraníes? Ese es un buen punto, ese es un buen punto. Y en el fondo es el punto clásico de toda la filosofía, digamos, en parte, de gran parte de la filosofía contemporánea, que muy en el fondo repite el mismo motivo de la filosofía griega. ¿Cómo es posible la comunicación? ¿Cómo es posible la comunicación? Gorgias decía, nada existe y si existe no puede ser conocido y si es conocido no puede ser comunicado. ¿Sí? Y al revés, como no existe la comunicación, difícilmente podemos establecer criterios de conocimiento, y como difícilmente podemos establecer criterios de conocimiento, pues no podemos establecer criterios de realidad. Tesis de Gorgias, obviamente Platón, Sócrates, Aristóteles, todo el mundo peleó contra él, pero pues es un problema. Gorgias está pensando la dificultad de la comunicación. Nosotros hoy en día la seguimos pensando desde la hermenéutica gadameriana, desde la comunicación histórica de Ilse Schleiermacher, desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas, y acá lo pensamos en términos de un videojuego. ¿Cómo podemos asumir que un videojuego comunique? Según apunta Alexander, el trauma no está en el hecho ni en el dolor directo, sino en el significado que la sociedad le atribuye a través de sus representaciones. Y ello, pues, es lo que se responde de manera directa con un abordaje sociológico del trauma. El trauma está en el significado atribuido por la sociedad, ¿sí?
Clarísimamente, clarísimamente. Es básicamente de una manera indirecta la misma respuesta que va a dar Gadamer cuando le pregunten acerca de los límites de la hermenéutica, ¿no? De cómo diferenciamos entre una interpretación y una sobreinterpretación y demás. Y él va a repetir una tesis clásica en hermenéutica desde comprendemos solamente si ya comprendemos. Es decir, si mi interpretación tiene sentido, tiene sentido. Y entonces podríamos verla como una interpretación significativa. Y eso se da en el marco de hábitos interpretativos, de usos interpretativos, de hábitos de pensamiento, de una comunidad de interpretación, clarísimamente, ¿sí? En este sentido, ¿sí? La pregunta es, bueno, si nosotros podemos vehicular la expresión de un trauma a partir de un videojuego, ¿cómo se hace? ¿Sí? Los espacios de lo estético y el mass media son los que están directamente relacionados con el tema que abordo aquí. Una de las características que más han ocupado los trabajos sobre la relación entre memoria y tecnología es la capacidad de almacenamiento de huellas del pasado. Esto es un ejercicio que todavía en videojuegos está por hacer, se está haciendo, pero todavía es muy, muy tenue. Y es mostrar cómo la producción de videojuegos, tanto desde el mercado como desde la industria independiente y demás, sí, ambos están en el mercado, pues nos ayudan a consolidar precisamente una forma de relación entre memoria y tecnología. Entre memoria y tecnología, ¿no? Lo tenemos un poco en el cine. En el cine sí está, y nosotros, y hay estudios que muestran cómo, por ejemplo, las películas ochenteras, los malos eran los rusos, las películas gringas. En los noventas nos preguntábamos, pues los malos son el cartel de las drogas, particularmente los malos de los noventas eran mexicanos o colombianos, porque para los gringos desde del sur de México para abajo todos somos latinos y somos iguales, ¿sí? Ya en los 2000 empiezan a ser los terroristas, como que cada época va teniendo sus malos históricos, al mismo tiempo empiezan a expresar sus traumas sociales, ¿no? Yo creo que en los videojuegos podríamos hacer una lectura por el estilo. Y repito, valdría la pena mirarla. Lisana, me preguntas cuál es mi especialidad. Mi especialidad es Diltai. Específicamente yo he trabajado toda mi vida la filosofía de Wilhelm Dilthey, desde el pregrado, maestría y en el doctorado, y tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años en la Dilthey Forschungsstelle, o sea el centro de investigaciones en Dilthey, en la Ruhr Universität en Bochum, en Alemania, bajo el amparo de mi queridísimo profesor Günther Scholz. En alemán le dicen Doctor Vater, o sea papá doctor, ¿sí? O padre doctor, porque sí, no es tan informal. Y claramente, pues, es digamos como mi especialidad los temas relacionados a Dilthey. Curiosamente, no lo es tanto la hermenéutica, porque Dilthey no le interesaba tanto la hermenéutica. Le interesa la hermenéutica, pero le interesa más, por ejemplo, la religión. Dilthey tiene más textos sobre religión que textos sobre hermenéutica, por ejemplo. Y sobre todo, si cuando me preguntas un poco eso, ¿cuál es mi especialidad? Yo digo la filosofía de la historia es a lo que me he dedicado históricamente. Y digamos desde lo cual, desde mi perspectiva, abordo los problemas, ¿sí? Entonces, pienso muchísimo en los problemas de la filosofía de la historia, en sentido clásico y en sentido no clásico, ¿sí? La historia como problema filosófico es uno de mis especialidades y es sobre lo que, pues, básicamente he escrito a lo largo de mi carrera académica en múltiples aristas, ¿no? Porque pues obviamente en filosofía uno no toma un concepto y lo trabaja únicamente en sí mismo. Bueno, se puede y algunos lo hacen, pero por lo general en la medida que uno trabaja un concepto, pues existe un desarrollo del concepto que lo lleva a uno a desarrollar pues estas y otras dimensiones, ¿no? Por eso este tipo de textos que tienen relación con la historia desde el ámbito de los videojuegos me apasionan tanto, porque pues hablan de mis intereses y de mis especialidades hasta cierto punto, ¿no? Eso en filosofía y en cocina, carne molida. Me gusta mucho hacer carne molida y me queda rico. Pero bien, gracias por tu pregunta, Lisana. Vamos a volver entonces al texto, ¿no? Repetimos, hay una forma de entender, ¿sí? Si podemos entender la relación entre diseño de videojuegos y memoria, o sea, memoria del pasado, podemos establecer una pregunta de cuál es la relación entre memoria y tecnología. Clarísimamente, es una pregunta profundamente válida, ¿no?
En este sentido, la posesión de la verdad del pasado siempre implica una responsabilidad en términos de razón práctica, ¿no? Dice éticas y políticas. Sí, éticas y políticas, pero no solamente éticas y políticas, también pragmáticas. Recordemos ese texto de Habermas que se llama Tres usos de la razón práctica, o acerca de los tres usos de la razón práctica, donde Habermas reconoce que no únicamente existe un uso ético de la razón, sino también existe un uso moral, ¿sí? También podríamos hablar de un uso pragmático, ¿sí? Pues entendiendo un poco una expresión triádica, porque las entendemos relativamente fáciles. ¿Pero qué quiere decir esto? Que pues, la razón práctica se dice de muchas maneras. Entonces, tener la verdad, entre comillas, lo pone del pasado como elemento legitimador, naturalmente tiene consecuencias. Naturalmente tiene consecuencias. Y lo mismo incluye pues, con el aspecto del trauma. La diferencia entre el pasado como amueblamiento y un juego que se compromete con el pasado para generarlo en el presente se basa en la relación significativa del hecho con las sociedades. Su hecho deja de tener sentido. Si un hecho deja de tener sentido, se monumentaliza, se vuelve en artículos museísticos, que es una tesis de Marquardt. Marquardt muestra cómo los museos nacen como compensación, ¿sí?, ante la pérdida de significación de ciertos objetos, pero ante el reconocimiento que tenemos del valor del mismo, ¿no? Entonces, en el museo está todo aquello que no queremos tener a la mano, pero que tampoco queremos botar. ¿Sí? Culturalmente hablando, ¿sí?, históricamente hablando. Entonces hay cosas que en los museos que uno diría basura, o sea, basura si lo tuviésemos en otro espacio, pero en un museo pues encuentran su lugar. Y pues justamente ese se establece ahí como un criterio muy sugerente. Lizana nos hace esa otra pregunta. ¿Teología y teorías metafísicas en general o con religión te refieres solo a cristianismo, tomismo, calvinismo? ¿Enseñaron algo hinduismo, zoroastrismo, sijismo o alguna otra religión? No sé exactamente, no sé, me imagino que te referías a cuando digo que Diltay tiene textos sobre religión. Diltay es hijo de un pastor protestante y a él le interesa el mundo occidental en tanto cristiano, ¿sí? Naturalmente hay conocimientos del mundo oriental, porque en el siglo XIX alemán es un siglo altamente orientalista, ¿sí? Tenemos el mejor ejemplo es Schopenhauer, ¿sí?, en términos digamos de los grandes académicos, ¿sí? Pero hubo muchísimos alemanes que se fueron a Oriente y trajeron muchas de las tradiciones orientales al mundo alemán. Uno de los últimos herederos de toda esa tradición del siglo del finales del siglo XIX, en el que vive Diltay muere en 1911, a comienzos del siglo XX, es Hermann Hesse. Hermann Hesse también es un gran orientalista, ¿sí? Pues él tiene la famosísima novela sobre Buda que se llama Siddhartha, ¿no? Pero Diltay no es ningún orientalista y digamos que no es una pregunta que se haga en esos términos. ¿Por qué? Por varias razones. Una, naturalmente, eurocentrismo, obvio, ¿sí? Y un eurocentrismo que viene desde Hegel. Hegel consideraba, cuando habla en la historia de en la filosofía de la historia, cuando habla del desarrollo del espíritu, él se da cuenta que si el desarrollo del espíritu es la consecución de la libertad por parte del espíritu, ¿sí?, pues las religiones más primitivas son menos libres que las religiones más avanzadas. Entonces, donde haya más libertad, vamos a encontrar una mayor conciencia del espíritu y en ese sentido vamos a considerar que son, pues eso, mejores religiones, entre comillas, mejores no para el ser humano, porque pues, nosotros no somos el sujeto de la historia, el sujeto de la historia es el espíritu, es Dios, si lo quieres poner en estos términos. De hecho, Hegel al final lo dice así, ¿no? Dice, acá cuando hablo de la idea hablo de Dios, y la filosofía de la historia es la perfecta teodicea, porque explicar cómo es que Dios se conoce a sí mismo es defender por qué Dios se conoce a sí mismo. Así termina la filosofía de la historia de Hegel. Digamos que va a ser un ejercicio que tiene que hacer todo el historicismo del siglo XIX, Diltay por ahí claramente lo atraviesa, ¿sí?, para reconocer precisamente eso. Diltay conoce algo, y nosotros lo vemos en sus textos y en las referencias. Y obviamente pues es una discusión que digamos en el siglo XIX apenas se está dando, pero el siglo XIX... Digamos que la religión en el siglo XIX no tenía el carácter que lo tuvo, por ejemplo, no sé, en el siglo XV, XVI, en distintas partes del mundo, o que está teniendo hoy en día en el siglo XXI, ¿sí?
En el siglo XIX, el abordaje de la religión, sobre todo piensa tú en muchos de los historicistas, piensa en Toynbee, piensa en Marquille, el mismo Dilthey, y sí, consideran que son desarrollos específicos de historias específicas, ¿sí? Entonces yo tengo una religión que depende de mi contexto pues, histórico-cultural, tú tienes otra religión que depende de tu contexto histórico-cultural, incluso podemos mantener la misma religión, pero mis prácticas no son tus prácticas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia nosotros hacemos pesebres y pesebres, o sea, celebramos la Navidad, somos profundamente navideños, ¿sí? El pesebre es una muy profunda tradición andina, viene el Ecuador, en Colombia la desarrollamos, hacemos novenas, en México se hacen otras cosas, se hacen posadas, ¿sí? En España no es tan importante eso como la visita de los Reyes Magos, ¿sí? Y no empieza a hacer preguntas de, bueno, ¿cuándo son las fiestas importantes? Y nos damos cuenta que aun cuando en principio tengamos la misma religión, pues se resumen en otro tipo de valores culturales, ¿no? Esa es un poco la tesis de Dilthey y pues que se lee un poco en el siglo XIX. Ya hoy, más recientemente, ¿sí? La Noche de las Velitas para Colombia es clave, clave, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba en Alemania y yo estaba haciendo bulla con la Noche de las Velitas. Mis otros amigos latinos me miraban, ¿por qué Noche de Velitas? Y pues los alemanes más aún, ¿no? Yo tratando de explicarles, por ahí me enteré la historia del origen de la Noche de las Velitas, que es una historia simpática, ¿sí? Que es básicamente una fiesta religiosa en honor a la Virgen, en la cual los franciscanos, viendo reivindicado el dogma que ellos siempre habían defendido ante los dominicos, hacen una procesión con velitas, básicamente para echarle en cara que el Papa sí les había aprobado el dogma de la Inmaculada Concepción, que defendió Dulce Scoto en el siglo XIII, pero que se instauró como dogma hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces para nosotros es una fiesta importantísima, la Noche de las Velitas, y marca el inicio de la Navidad, y ya después de eso uno entra en modo navideño, modo natilla, modo buñuelos, y el resto de cosas como que desaparece un poco, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso, tiene que ver justamente con eso. La religión, y vale la pena decirlo acá, incluso recordando las tesis de Tugendhat en su texto de Antropología en vez de Metafísica, la religión no es lo mismo que espiritualidad, y la espiritualidad tiene más que ver con la mística que con el dogma. La religión, como institución de dogmas, ritos, creencias, sistemas, tiene una dimensión profundamente cultural, entre otras, a propósito de lo que estamos hablando acá, para resolver traumas históricos incluso. La espiritualidad tiene una dimensión muchísimo más íntima, más personal. ¿Sí? Por eso es mucho más fácil enseñar religión que enseñar espiritualidad, porque la espiritualidad, digámoslo socráticamente, no se enseña, se inspira, ¿sí? Se inspira que tú mismo lo descubras, y por eso tantos gurús espirituales que hay por ahí, pues como que básicamente dicen, yo te enseño, pero tú tienes que hacerle, entonces uno dice, ah, no, pues ¿cuál es el negocio? Si tú me enseñas, pero yo tengo que hacerle, pues yo le hago y no, pues, me ahorro la plata. Sí, el problema es que se ha mercantilizado todo eso, pero la perspectiva es que pues, no se trata de mercadeo, sino se trata de horizonte de experiencia humana. Dilthey, cuando habla de la concepción del mundo religiosa, dice algo muy bonito, y dice la persona, busquemos de hecho el texto, yo lo tengo por acá. Dice, dame un segundo, acá me debería aparecer. No lo tengo acá. Ah, bueno, pero ya sé en dónde lo tengo. Bueno, Dilthey cuando habla de la religión, cuando habla del sí, pues eso, de la concepción religiosa del mundo, ¿sí? Va a decir lo siguiente. Estamos viendo acá, no me entiendes, no la estamos viendo porque no la estoy compartiendo todavía, ¿sí? Compartámosla. Acá está un poco chiquito, pero ahí podríamos verlo. ¿Sí? Dilthey lo va a decir que el espíritu religioso siempre tiene razón en sus experiencias. ¿Sí? Es decir, cuando una persona religiosa, cuando habla acá de la visión religiosa del mundo, donde habla, repito, en general de la religión,
Él lo va a decir en términos de, hombre, la persona religiosa siempre tiene razón en su experiencia religiosa, ¿sí? Y eso es algo que a nosotros nos cuestiona porque nosotros solemos entender o queremos entender la religión como una explicación científica del mundo, cuando la religión no es una explicación científica del mundo, la religión es algo completamente diferente, ¿no? Miremos a ver si lo encuentro por acá. No me apareció. Bueno, tengo que buscarlo. Tendría que buscarlo por allá en mi texto. Dame un segundito a ver si lo tengo a mano. No, no lo tengo a mano. Pero bueno, este es un texto, es muy cortico. Yo, la verdad, si te interesa el tema de la religión, pues te pongo la referencia de Delta, que es un texto chiquito, son tres páginas, cuatro páginas, ¿sí? En su libro Teoría de las Concepciones del Mundo, cuando habla de la visión religiosa del mundo. Repito, habla de la visión en términos genéricos, ¿sí? De la visión religiosa, pero es una comprensión muy sugerente, muy profunda, muy profunda. Entonces, bueno, ahí te dejo la referencia, querida Lisana. Y bien, nosotros volvamos. Bien, entonces sigamos un poco acá. Habíamos dicho y estamos justamente en que cuando nosotros miramos, ¿sí? Cuando estamos en posesión del pasado, pues ello conduce a ciertas consecuencias prácticas, ¿no? En términos incluso morales o éticos, ¿sí? Cuando tenemos cierta posesión de la verdad del pasado, pero ya deja de ser significativa, la dejamos en museos y no tenemos ningún tipo de problemas, ¿no? Con ello. Incluso hoy en día existen museos también de videojuegos donde se guardan este tipo de comillas verdades, ¿sí? Que conservamos con cierta responsabilidad ético-política. En Latinoamérica no hay muchos, creo que en México recuerdo que me comentaron que había un museo, una propuesta de museo de videojuegos. Creo que en Chile estaban haciendo otra. Es en Europa, sobre todo donde hay, en Alemania, en Italia, tampoco son muchos, pero valdría la pena ir haciendo poco a poco como una especie de, justamente eso, como una especie de museo. En el seminario en filosofía y videojuegos sobre el libro de Archaeogaming habíamos hablado algo de ello. Bien, vamos a pasar un poco por acá para repasar la tesis y pasar a nuestros dos apartados que nos quedan. Dice, a continuación abordaré un punto interpretativo sobre este tema. Planteo que los juegos digitales son un soporte performativo de exhibir y trabajar colectivamente sobre el trauma. O sea, los videojuegos nos sirven para pensar, exhibir y trabajar de manera colectiva el trauma, ¿sí? A partir de la cita de Austin, que es del 2008 que tenemos acá, él afirmaba que la irrupción de las tecnologías digitales ayudó a que en las sociedades modernas el tiempo presente se obnubile al pasado, ¿sí? La presentificación del pasado a través del videojuego sería obviamente una forma de reivindicar incluso este pasado. Bien. Mecánicas y trauma. Voy a pasarlo de manera muy rápido, ¿sí? Él va a diferenciar dos categorías. Sí, sigue con el tema de cómo el tema del pasado y el trauma tiene que ver con el diseño de los videojuegos. Y va a diferenciar entre juegos que son juego sistema y el juego acción. No es una tipología de juego, sino es una forma de entender el videojuego. O entendemos el videojuego como un sistema o entendemos el videojuego como, pues, interacción, ¿sí? Que obviamente una interacción implica sistemas. Cierto, y en este sentido el juego sistema sería un grupo, o sea, digamos, sería un metaconjunto del pequeño juego acción, ¿no? O sea, uno juega en el marco de unas acciones, perdón, uno actúa en el marco de un sistema, ¿sí? Entonces el juego sistema sería más amplio que el juego acción. Él va a explicarlo ahí, simplemente nos interesa acá el matiz, va a hablar de Ricoeur y va a seguir un poco las tesis de Fullerton, ¿sí? Nos va a hablar un poco de la experiencia del jugador y acá cuando nos dice en resumen y nos va a poner un poco la idea que nos interesa puntualizar, dice, las definiciones de mecánicas van desde el polo de confundirse con la misma noción del juego sistema hasta el otro extremo de reducirlo a acciones, lo que acabamos de decir, expresadas a través de verbos, ¿no? Saltar, correr, columpiarse, disparar, ¿sí? Para el presente artículo me decanto por las definiciones que tienden al polo del juego sistema. Claro, es difícil asumir que una única, o sea, la comprensión del juego como acción resulten plenamente significativas en el marco, pues, justamente de una relación del pasado con el tema del diseño de los videojuegos. Es muchísimo más consistente y coherente si lo pensamos desde la perspectiva de un juego sistema.
Esto me permitirá hablar del pasado y del trauma colectivo en un sentido complejo, complejo, como una propiedad narrativa que encierran los sistemas lúdicos, más allá del guión y de las imágenes figurativas de los acontecimientos y sus vestigios. Es decir, si nosotros hacemos de el juego o de ciertas mecánicas de juego, por ejemplo, de ciertos sistemas de juego, ¿sí?, en sentido estricto, una forma de vehicular el trauma, vemos que el trauma no se expresa únicamente en una cuestión narrativa. No es que me están torturando. Sí, no, pero lo acabamos de ver, pero no se trata únicamente de que me torturen, ¿sí? Se trata de que con mis respuestas mi hermano va a vivir o va a morir, de que con mis respuestas le estoy generando dolor o no dolor a mi hermano. Yo no lo experimento, el control vibra en esos momentos, ¿sí? Pero la situación, el complejo del diseño del videojuego lo muestra. Yo ya he sido torturado, mi hermano que no sabe que estaba ahí está siendo torturado, me están haciendo preguntas. Con mis preguntas podría delatar a mis antiguos colegas, con algunos de ellos tengo filiaciones, con otros simplemente me dan lo mismo. ¿Qué hago? El tiempo es corto, ¿sí? ¿Cómo respondo? Ese tipo de sistemas complejos nos permiten a nosotros entender de manera muchísimo más profunda el tema del trauma. Eso lo utiliza también, en esta mecánica la utiliza también de manera muy, muy lúcida el juego de Walking Dead, el de la aventura de Walking Dead, ¿no? En términos generales, cuando nosotros hablamos de este sistema, de este juego sistema, vamos a terminar hablando de las mecánicas, ¿sí? Y las mecánicas y sistemas son creados a través de los valores de sociedades específicas y que son cruzadas por problemáticas diferentes, que llevan desarrollándose más de un siglo, como el nacionalismo y el cientificismo, valores estamentales, estatalmentales localizados y que se significan en marcos distantes de la mundialización. ¿Qué significa esto? Ahí lo ponemos. Las mecánicas no son neutrales. No son neutrales. Una mecánica de juego no es neutral. Nosotros podríamos, como mecánica de juego, pues no sé, inventarnos pues cierto tipo de mecánicas en las que podríamos, por ejemplo, hacer que romper un poco toda nuestra perspectiva de nuestros sistemas de lecturas. Por lo general, nuestros juegos van de izquierda a derecha, pero podríamos hacer un juego en el que fuéramos de derecha a izquierda, ¿sí? Y uno dice, pero pues esa no es... No, se puede, claro que se puede, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacemos de izquierda a derecha? Oye, pues porque es nuestra forma de leer el mundo. Nosotros occidentales leemos el mundo de izquierda a derecha, ¿sí? El mundo árabe escribe de derecha a izquierda y el mundo japonés o oriental, muy, digamos, de extremo oriente, ¿sí? Lo escribe de arriba abajo, verticalmente, etcétera. ¿Sí? Son ciertas direcciones en las cuales nosotros, pues, con las cuales nosotros establecemos mecánicas, entre comillas, mecánicas de lecturas, de escritura, de abordaje, de comprensión de la realidad. Pasa exactamente lo mismo en el ámbito de los videojuegos. Uno puede pensar que ciertas mecánicas son neutras, no sé, saltar, pues saltar no tiene ningún tipo de problema ni de dificultad, pero pues no obstante, sí, y pues sí es cierto, uno dice, ay, pues es saltar, saltar es neutro, sí, pero el acto de saltar obviamente implica una cuestión valorativa. ¿Sí? ¿Por qué salto? Porque no me quiero caer. ¿Por qué salto? Porque voy a esquivar algo. ¿Por qué salto? Porque tengo la capacidad de saltar. Hay juegos donde uno simple y llanamente no puede saltar, ¿sí? Bueno, los antiguos Dark Souls, por ejemplo, o había un juego muy sugerente que es la base del juego de Portal, que se llama, el juego de Valve, creo que se llama Narvacular. Sí, tal cual, Narvacular. Vamos a ponerlo a Narvacular. Sí, es un videojuego que desarrolló Monkey Software y que trata básicamente de, pues es un juego medianamente turbio e inquietante. Sí, acá podemos ver nosotros un pequeño gameplay de Narvacular. Sí, Narvacular Drop, que es la antesala de Portal, y pues de hecho nosotros, los desarrolladores lo cuentan, ¿sí? Básicamente la historia es muy sencilla, ¿sí? Somos una princesa que fuimos encerrados por un demonio, ¿sí?
y que no tenemos rodillas, ¿no? Her loveling no knees, she was with the jump a cruel demon her and decided to conquer the good to do, ta, ta, ta. Es decir, básicamente no tenemos rodillas y en consecuencia no podemos saltar, ¿sí? Y como no podemos saltar, lo único que podemos hacer es abrir una especie de portales, ¿sí? Que nos van a permitir, pues, escapar de un monstruo que nos persigue en un laberinto, ¿no? Este fue el juego digamos, el juego de grado de unos diseñadores de videojuegos, ¿sí? Y básicamente, pues, sirvió de base para el diseño de Portal, ¿sí? Que pues es un concepto muy, muy sugerente, ¿no? Ahora, repito, la experiencia de saltar no es simple y llanamente una experiencia neutral. Ya eso lo había trabajado en su momento Putnam, ¿sí? Cuando nos habla de la disolución del desplome de la dicotomía de hecho y valor, ¿no? Tiene un texto muy, muy conocido que se llama precisamente así, el desplome de la dicotomía hecho-valor, ¿sí? No se deja ver más grande la portada, ¿sí? Es una colección de distintos ensayos, pero donde básicamente Hilary Putnam nos muestra que esa dicotomía entre hecho y valor es peligrosísima, ¿sí? Esa idea de que los hechos son neutrales, no es que saltar es neutral, es que correr es neutral, es que, no sé, incluso como mecánicas de videojuegos, ¿no? Es que ir hacia atrás es neutral, es que devolver el tiempo es neutral, es que tomar fotografías es neutral. No, la tesis justamente que está sosteniendo Germán Sosa es no son neutrales, no son neutrales, nunca lo han sido y tampoco lo son ahora, ¿sí? Tomar fotos tiene un acto valorativo, saltar tiene un acto valorativo, correr tiene un acto valorativo, ¿sí? Y tiene que ver justamente con eso, las mecánicas no son neutrales. Que uno dice, ay, pues oye, he saltado tanto en tantos videojuegos en circunstancias distintas, porque saltar en un Call of Duty o saltar en un Mario Bros o saltar en Elden Ring, pues tienen dimensiones diferentes y hay juegos que traen doble salto y todo ese tipo de cosas y ya está. Y uno dice, pues sí, no le presto demasiada atención, pero claramente podríamos hacer una fenomenología del salto, ¿sí? O sea, una descripción de los sentidos posibles del acto de saltar y darnos cuenta que pues la tesis de Putnam es cierto y más aplicada en el ámbito de los videojuegos y de las mecánicas de los videojuegos. No hay una tal distinción entre hecho y valor. Entre hecho y valor. Saltar en un videojuego es un acto valorativo. Correr es un acto valorativo, ¿sí? A tal punto que pues hay personas que por hacer difícil el juego dicen vamos a jugar tal juego sin saltar, ¿no? Una de las misiones, de las típicas misiones de Mario Maker 2 es justamente eso. Llega a la meta sin tocar el piso una vez te hayas desprendido de él. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque hace parte de las mecánicas de juego. Pero no son neutrales. Le están agregando dificultad artificiosa, sí. Pero tiene un valor. Tiene un valor. En este caso, pues, el valor de la satisfacción de haber jugado un juego en modo difícil y bla, bla, bla. Sí, ese tipo de cosas. O sea, las mecánicas no son neutrales. Y el diseñador consciente lo sabe. El diseñador consciente lo sabe. Acá justamente hablamos de ello, pues confrontamos la idea de Putnam. Cuando nos dice que él nos dice que estas autoras, Flanagan y Nissenbaum, las autoras parten de la existencia de valores comunes en la producción de juegos. En que los aparatos tecnológicos que permiten el juego acción no son neutrales. O sea, las mecánicas no son neutrales precisamente porque no hay dicotomía entre hecho y valor. Viene el análisis de Rememoriate, ¿sí? Que, y el olvido como mecánica. Pues el título lo dice, ¿sí? Rememoriate y el olvido como mecánica. La idea de este juego es que nosotros tenemos que, por alguna razón, estamos confundiendo sueños con recuerdos, ¿sí? Y en el momento en el que nosotros confundimos sueños con recuerdos, vamos a poner ahí de fondo un poco algún streaming que nos ayude como a entender de qué va el juego. Acá. Sí. Nosotros pues básicamente lo vamos mirando. Sí, el juego tiene un fondo estrellado, digamos como un desarrollo bastante, un diseño artístico bastante sugerente. Sí. Y repito, pues parte, la mecánica del juego es que nosotros hemos confundido sueños con recuerdos. Perdón, el quid del juego es que nosotros hemos confundido sueños con recuerdos. Y pues tenemos que de una u otra forma reconstruir pues nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque el videojuego presenta una cuestión clásica ya en la historia de la filosofía.
Ya viene desde Locke, incluso desde antes, pero Locke es el primero en poner el punto sobre la llaga y darle vueltas ahí al tema. Y es cuál es la relación entre memoria e identidad. ¿Cuál es la relación entre memoria e identidad? ¿Somos nuestros recuerdos? ¿Sí? Si pierdo todos mis recuerdos, ¿dejo de ser yo mismo? ¿O si fuese posible trasladar todos mis recuerdos? Y no solamente mis recuerdos, sino lo que posibilita mis recuerdos, mi forma de sentir, mi sensibilidad. Si fuéramos capaces de trasladar todo eso a otra cosa, o a otro ser, o a otra máquina, o a otra persona, ¿yo sería eso? ¿Cuál es el quid de la identidad, ¿no? Naturalmente, en un empirismo, pues la identidad va a estar muy vinculado al resultado de la experiencia, es decir, a impresiones, ideas, en el fondo a la memoria, ¿no? Locke, de todas maneras, quiere hablar de una noción de sustancia, ya Hume la destruye, y de eso va el juego. De esto, de una u otra forma, el juego tiene que ver con todo esto. Ahora, el problema que nos establece el juego es muy sugerente y es una mecánica que, como mecánica, la entiendo, pero pues hay que jugarlo para ver cómo funciona, porque pues las mecánicas se comprenden jugándolas. Es el olvido como forma de juego, como mecánica de juego, ¿sí? Como nosotros estamos confundiendo sueños con recuerdos y el conocimiento de los sueños puede establecerse como un recuerdo, ciertos recuerdos pueden desaparecer precisamente en virtud de lo que nosotros creemos recordar, pero confundimos con nuestros sueños. Así que debemos ser selectivos y elegir qué recordar. En nuestro mundo psíquico no funciona de esa manera. El recuerdo no es tan exactamente voluntario, no en principio, ¿sí? Aun cuando pues uno a lo largo de la vida termina acordándose de lo que quiere. Pero la mecánica es sugerente, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros establecer la mecánica del olvido como forma de juego? Olvidar no es neutral. No es neutral, claramente no es neutral. Ahora, sí, obvio, ¿cómo olvido? Presiona X para olvidar. ¿Qué significa olvidar? ¿Y qué significa olvidar como mecánica de juego? La pregunta es profunda, ¿sí? Y no es tan fácil. Y yo no estaba pensando, preparando esta sesión del seminario, estaba pensando que otros juegos tienen el olvido como mecánica. No se me ocurrieron muchos. Sigo pensándolos. De pronto en un par de días tengo algunas otras referencias. Bien, el olvido como mecánica. Nos va a presentar el juego de Rememory 2015, un juego desarrollado por Vladimir Kudelka. En el juego, el jugador debe transitar por una serie de escenarios surrealistas en primera persona. El proyecto nació durante el estudio de artes del autor, ¿sí? Y básicamente lo interesante es que la mecánica principal está centrada en el proceso de recordar esas experiencias oníricas durante la vida misma. El juego emergió, ¿sí? Un ciclo definido de recordar y olvidar, ¿sí? En este caso, la idea del trauma es lejana, porque de una u otra forma la estamos pues olvidando, ¿sí? La mecánica del olvido parece recordar o rememorar las tesis de Austin Manfred, de los que estamos hablando arriba, ¿no? De las tecnologías y la información que nos roban el pasado, se vuelven espectrales, una fantasmagoria, ¿no? La mecánica del olvido, repito, pues acá no la explica tampoco a fondo, porque la invitación es a jugar el juego, ¿sí? Pero nos describe un poco cómo funciona cierta parte del juego. Dice, hay un momento en el que se trata de un pasillo compuesto por engranajes girando que llevan hasta una casa de la que salen fuegos artificiales. El escenario está acompañado por el tic-tac de un reloj invisible, ¿sí? Entonces, en este momento, listo, tenemos nosotros un poco como la descripción, fuegos artificiales, está una casa, nosotros nos estamos como desplazando un poco en el escenario, y tenemos como una especie de piñones, de que ruedas de reloj, creo que dice, sí, listo. Compuesto en engranajes girando. De hecho, ese lo tenemos acá en el fondo, es un poco más adelante del video que estamos mirando acá. ¿Sí? Ahí están los engranajes, ¿sí? Y nosotros tenemos que llegar. No se oye el TikTok. A ver si lo logro escuchar. Tal vez necesito acá. Tal vez el sonido del juego no es el más profundo y además estoy haciendo un streaming de otro streaming y por YouTube, etc. Pero bueno, ahí tenemos el sonido del tic-tac y es un poco la descripción del escenario que él nos está proponiendo, ¿no? Entonces, nos dice el texto lo siguiente, ¿no? En este escenario, ¿sí? En el que salen fuegos artificiales y el escenario está acompañado por el tic-tac
y el horizonte hacia todas las direcciones está compuesto por el característico cielo nocturno. El compás del reloj invisible acompaña las caídas del jugador inexperto. Por ahí nuestro amigo se acaba también de ir de cabeza. En ningún otro nivel el movimiento de la cámara se vuelve tan precario. No hay plataforma exenta de la intervención de la memoria. Por lo que si nuestro campo de visión colisiona con el lugar donde estamos parados, el engranaje desaparece y nos precipitamos al vacío. O sea, es un tema en el que se juega también con la percepción como fuente de la memoria, ¿sí? Es un poco lo que nosotros vemos, ¿no? Si nuestro campo de visión colisiona con el lugar donde estamos parados, pues el engranaje cae, el engranaje cae. Y es un poco lo que, pues, ahí, lo que le está pasando acá a nuestro jugador. Bien, vamos a dejar ahí a nuestro jugador inexperto, dice el autor. Y volvemos sobre el libro. Porque ya nos quedan un par de páginas nada más. Y nos quedan también unos 10-15 minutos. Entonces quiero terminarlo. Dice, bueno, acá tenemos una imagen del juego. La mirada y su ausencia a través de la mecánica son los elementos que definen lo que existe y lo que no. Eso ya lo había también trabajado un juego. Un juego creo que se llama Subliminal. Superliminal Game, ¿sí? Es un juego bien interesante. Podemos ponerlo acá. Este juego la próxima vez lo podemos traer. No caí en cuenta de alistarlo ahí para traerlo. Es un videojuego sugerente en el que nosotros tenemos que básicamente pues jugar con un poco nuestra percepción. Miremos. Warning. Warning. Hello. This is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. You are now beyond conventional psychospatial limits. Don't be alarmed. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. Please don't take this personally. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. Bien, el juego de Superliminal es altamente interesante precisamente porque nos transforma un poco la idea de la memoria y la percepción como mecánica de juego, ¿sí? Es decir, qué sabemos hacer, ¿sí? Qué hemos aprendido durante el juego y cómo ello va cambiando nuestra percepción de los escenarios de juego, ¿no? Entonces, es un juego que tiene que ver justamente con el tema perceptivo. De hecho, tenemos pendiente un video de el concepto de percepción, sobre todo esa tesis de Berkeley de ser es ser percibido, y este juego de Superliminal claramente, ¿no? Pero nos muestra un poco, o podemos aplicarlo un poco a la digamos al concepto que acabamos de mirar. Claro, no aparece la idea del trauma en Superliminal, pese a que de una u otra forma la hay. Lo que pasa es que es un juego medianamente críptico que habría que jugar un par de veces. Yo solo lo he terminado una vez, pero bueno. Tenemos entonces nuestro último apartado del capítulo, donde nos habla del juego como agencia. Ya este tema del agenciamiento lo hemos mirado un poco antes, ¿sí? Y pues justamente tiene que ver eso, como el jugador como agente, no únicamente como jugador. O sea, la historia y el sentido del juego se construye activamente a partir de la experiencia de juego. Y pues nos va a contar un poco la historia de 1979, ¿no? La idea del juego, él lo presenta como una especie de juego documental basado no solo en experiencias, sino en la memoria de otros exiliados. Un juego verdadero o un juego de verdad. Como ya lo habíamos mostrado, ¿sí? La idea del juego no se trata de responder a un interés político específico. No se trata de decir, es que el gobierno del Shah era mejor que el gobierno de los ayatolas o viceversa, sino que se trata más bien de expresar una experiencia dolorosa del pueblo iraní, experiencia que hoy en día siguen viviendo y siguen manifestándose precisamente por los excesos, pues, del gobierno. Y ya lo habíamos dicho, los iraníes son un pueblo
digamos, con muchísima tenacidad, y pues nos lo muestran ahí, y nos lo muestran en el juego, ¿no? Nos lo muestran en el juego, ¿sí? La idea del juego fue mostrar un poco el conocimiento, el acontecimiento sin tomar partido. No es un asunto de negro y blanco, se trata de una especie de escala de grises. Hay una parte del juego que es muy bonita, porque pese a que uno no está con el personaje de uno, Risa, no está completamente a favor del régimen de los ayatolás, pues uno lo acepta. Y pese a que uno no es completamente creyente del mundo musulmán, hay un momento en el que un compañero lo invita a uno a orar y uno puede aceptar o no. Si uno no acepta, no pasa nada, pero si uno acepta, pues oye, puedes tener una experiencia elemental y todo lo que tú quieras. Sí, pero es una experiencia de oración en un contexto religioso diferente al cristiano en un videojuego. Todo ese tipo de mecánicas llaman la atención porque, repito, no son neutrales. No son neutrales, ¿no? Otra de las mecánicas que sustenta el juego es la fotografía, y pues ya nosotros lo habíamos visto, ¿sí? Nosotros vamos tomando fotos, y en la medida en que vamos tomando fotos, pues vamos contrastando estas imágenes con imágenes que históricamente ocurrieron, ¿sí? Entonces, mostrar a Persia como un lugar donde los jihad son opcionales, donde familias enteras convivían y vestían y se comportaban como en otras ciudades occidentales, vuelve el hecho representado como algo más cercano a otros públicos, no, que no necesariamente son iraníes o que estén involucrados en esta revolución. A través de estas mecánicas, los desarrolladores del juego ponen en el al jugador en la coyuntura política, y sin información de fondo lo invitan o lo instan a tomar una postura, ¿sí? Por ejemplo, lo vimos al comienzo cuando estaban torturando a nuestro hermano. ¿Apoyamos o no apoyamos? Sí, pero la causa, pero igual no sabemos demasiado de nada. Pero pues oye, es parte de la experiencia de muchos revolucionarios o correvolucionarios que terminaron ahí sin saber exactamente qué era lo que estaban haciendo, simplemente porque defendían un interés personal, no sé, como que pudiesen abrir un negocio o pudiesen viajar a un país o lo que fuera, ¿no? El destino de Risa, el protagonista, se nos presenta resuelto desde el inicio: ser víctima de secuestro y tortura del nuevo gobierno islámico nacido de la caída de los Pahlaví. Al final, el dolor se vuelve en el paso de un gobierno a otro. El juego fue prohibido en Irán por el gobierno, por el ayatolá Navid Kotsari, denostado como espía del gobierno estadounidense, y el juego catalogado como propaganda antirrevolucionaria, ¿no? Y pues acá nos lo dicen, bueno, el juego se llama Revolución 1979 Revolution, no The Islamic Revolution, y obviamente por ello pues tuvo como cierta resistencia, ¿no? El juego nos expresa entonces esta idea, y lo expresa, creo yo, de una manera muy sugerente. Y entonces el autor cierra con esta propuesta: el recorrido por ambos juegos es un experimento para entender cómo el trauma histórico y sus vicisitudes pueden hacerse presentes en el trabajo del diseño y el desarrollo de juegos digitales. La idea es genial: diseñar nuevas mecánicas para relacionarnos de nuevas maneras con el pasado, ¿sí? Los juegos dependen directamente de la mecánica de juego. Eso ya lo hemos charlado en otros momentos y digamos que lo hemos revisado a lo largo de este debate entre la parte lúdica y la parte narrativa de los videojuegos que habíamos charlado en sesiones anteriores. La idea es específica, ¿no? Un videojuego no existe sin mecánicas de juego, ¿no? Hay videojuegos cuya mecánica es mínima, que parecen más películas interactivas. No es tan mal, hacen parte del género, hacen parte de la diversidad de pues comunicativa y funcionan, pero obviamente ello no nos deja exentos de pensar estrategias de mecánicas. Hay mecánicas sugerentes como devolver el tiempo, Prince of Persia en Braid, por ejemplo. Hay mecánicas sugerentes como tomar fotos, hay mecánicas sugerentes como las que vimos donde la percepción cambia los contenidos y los objetos que hay en un espacio, en un juego, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Distintas mecánicas nos permiten pensar de distintas maneras. ¿Qué mecánicas nos invitarían a nosotros a pensar en el pasado? O sea, y una relación crítica con el pasado. Es una pregunta profunda. Yo la tomo desde la perspectiva filosófica. El autor Germán Sosa la está presentando desde la perspectiva del diseño. Y es una pregunta que me parece profundamente sincera, ¿sí? Y muy, muy sugerente. ¿Qué mecánica, si nosotros tuviésemos que diseñar un videojuego inspirado en, no sé, en cierta apropiación del pasado, o mejor dicho, en cierta dinamización del pasado para nuestro presente, qué tipo de mecánicas podríamos poner?
Yo creo que acá para nosotros en Bogotá, y vale para ciertas ciudades latinoamericanas, por ejemplo en México sé que también el tema del metro está complicado, en Perú hay complicaciones y demás, ¿sí? Una mecánica tendría que ser viajar en transporte público, ¿sí? Eso habla de nuestra realidad actual y es algo que, digamos, sí, hay una incomodidad general, pero para nosotros no es una incomodidad general, o sea, hace parte de nuestro día a día. Bogotá tiene de los tráficos más difíciles a nivel mundial incluso, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando tengo que ir presencialmente a trabajar, me puedo gastar fácilmente una hora y media de ida y otra hora y media de regreso, no es muy lejos, son 15 kilómetros, ¿sí? Pero es más peligroso irme en bicicleta, entonces... Es complicado, ¿no? Y todo ello valdría la pena pensar qué tipo de mecánicas podríamos nosotros diseñar, crear, implementar para pensar este pasado. La pregunta es buenísima, y es cómo pensamos el pasado desde el diseño de videojuegos, ¿no? Yo creo que la pregunta ahí queda abierta, ¿no? Y pues él lo dice, ¿cómo tratamos el pasado? Aquello que como característica es su propia ausencia. Y pues nos repite la idea, ¿no? Las mecánicas son fundamentales en el como lenguaje del videojuego, ¿sí? Las mecánicas son esas formas en que lógicamente se concatenan las acciones de los jugadores, los objetivos del juego, las reglas y la información en el espacio de juego. Se vuelven el lenguaje específico del videojuego. Así que vale la pena pensar desde estas mecánicas. Bien, ahí él termina con una referencia a Hannah Arendt, algo que me parece parecido a Mircea Eliade, no tiene como mucha importancia más allá de la coincidencia categorial. Está la bibliografía, unos textos muy, muy sugerentes, ¿no? El de Alexander, que es con el que arranca, Trauma Social Theory, sí, entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios de reflexión política. Y no tiene citados los textos de Venegas Ramos, que me parece curioso, pero bueno, pues de pronto no los conoce, sí. Bueno, el de pasado interactivo es del 2020, entonces este texto todavía, muy seguramente ya estaba escrito, sí, pero habían otros. Bueno, los videojuegos citados, sí, 1979 Revolution y Rememored, ¿no? Entonces, acá tenemos un poco el final de nuestro texto. Es un texto muy sugerente, es un texto bastante redondo, ¿no? Nos muestra desde el título cómo lo que él quiere pensar es cómo desde las mecánicas del videojuego nos relacionamos con el pasado y cómo eso es una pregunta de diseño, y pues eso es lo que desarrolla de una manera muy, pues muy profunda, muy categorial y conceptual, muy lúcida también. Con algunos ejemplos nosotros hemos traído otros, y bueno, con esto terminamos el capítulo. El próximo capítulo, el capítulo sexto, es de nuestro queridísimo amigo y tocayo Rubén Darío Hernández, que se llama Del Atari al Atari, transmediaciones e inserción cultural en el juego del Go. Pues vamos a leerlo, es un texto un tanto curioso, porque pues nos va a hablar justamente del juego del Go, que no es un juego propiamente en términos, o sea, no es un videojuego como tal, y sin embargo pues tiene la noción del Atari. Ahora, ¿qué significa esto? Pues lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Entonces, desde estos escenarios de videojuegos y lenguaje en los que hemos tenido la oportunidad, ¿sí?, de compartir con ustedes pues un momento de filosofía y videojuegos, ¿sí? Quiero pues despedirme cordialmente, agradecerles un poco toda su atención y paciencia, y pues también devoción con la cual nosotros nos dedicamos a pensar este tema de filosofía y de videojuegos y demás, ¿no? No es más por mi parte, solo me resta desearles que tengan una feliz semana, ¿sí?, un feliz inicio de diciembre, y nos vemos entonces el próximo miércoles 7 de diciembre a las, creo que vamos a volver a nuestro horario normal. Hoy tuvimos que adelantarlo por lo que habíamos dicho antes, tuvimos un par de eventos académicos y compromisos personales. Yo creo que de hoy en 8 días arrancamos 10 de la mañana hora colombiana, y pues entonces estaremos pendientes. Como siempre, un gusto charlar con ustedes, y que los cielos nos miren con su beneplácito. Hasta pronto.